Pablo, del entorno de Leo Messi a Joan Laporta. No voy a comentar más este tema porque es jugador del PSG. Y vamos a ver también la última hora del próximo enfrentamiento entre el PSG de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno, hay sorpresón de cara al próximo partido que se va a celebrar en Arabia Saudí entre el PSG de Leo Messi y un combinado en el que va a participar Cristiano Ronaldo. Pero vamos ahora a hablar del palo del entorno de Leo Messi a Joan Laporta. Y es que en una de las últimas entrevistas que concedió hace pocos días a Radio Barcelona, por un lado comentó que no había que levantar falsas expectativas respecto a un posible regreso de Leo Messi de cara al próximo verano, pero también dijo que había recuperado la relación con el argentino, algo que desde el entorno de la Pulga ya se negó y hoy ha vuelto a negarse, y que el pago de la deuda que había con el 10 está acordado. Laporta dijo concretamente lo siguiente: de Leo prefiero no hablar porque es jugador del PSG, porque luego vienen mensajes de todas partes, estamos concentrados en los jugadores que son nuestros, y añadió lo siguiente: Leo siempre formará parte del escudo y me gustaría que tuviese un final distinto al que tuvo, aunque no entró en más detalles, comentando también lo siguiente: tuve que poner en su día la institución por encima del mejor jugador de la historia en aquel momento de ruina, y eso me hace muy triste, pero no pude retenerlo, acababa contrato y estábamos en la ruina. A Laporta le preguntaron si él y el argentino habían retomado la relación y dijo sí. La pregunta fue rápida, pero su entorno dice que no tenéis relación ante eso. Laporta dijo: yo te digo que sí que la hemos tenido. Mientras tanto, desde el entorno del jugador argentino y gente cercana a él afirma que no existe ningún tipo de relación con Leo Messi y su gente con Laporta. Estas palabras del presidente en Radio Barcelona fueron recibidas con mucha sorpresa por el entorno del crack. Y vamos ahora a hablar de un anuncio sorprendente sobre el próximo Messi contra Cristiano Ronaldo en ese combinado de jugadores de la Liga Árabe contra el Paris Saint-Germain. Y es que Marcelo Gallardo ha dejado un mensaje sorprendente, el siguiente: hola, soy Marcelo Gallardo y les quiero decir que el 19 de enero voy a dirigir al Riyadh Season, que será conformado con jugadores del Al Hilal y el Al Nasser contra el Paris Saint Germain. Nos vemos pronto ahí. Esta fue la breve alocución de Gallardo, el técnico más exitoso de la historia de River, con 14 títulos en 8 temporadas y media. Al frente del banquillo millonario, dirigirá un equipo formado por integrantes de los dos clubes más importantes de Arabia Saudí, uno de los cuales, el Al Nasser, acaba de contratar, como todos sabréis, al portugués Cristiano Ronaldo tras su tormentosa salida del Manchester United inglés. Por tanto, sorpresa, un argentino dirigiendo a Cristiano Ronaldo versus el equipo de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo.